Pues bandita, ya estamos otra vez por acá. A ver, no me escucho. No me voy a escuchar porque la música está re fuerte. Rete fuerte. Ahí está. Mucho mejor, ¿no? Ahí estamos. De vuelta aquí en el pantano. Lo que ha costado en cuestión de recursos y tiempo el llegar aquí. Es muy fastidioso estar recoge y recoge madera. Muy fastidioso, pero muy, muy fastidioso. Vamos a seguir explorando el pantano, por supuesto. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Y vamos bien equipados. Traemos suficiente de todo. A ver. No recuerdo en qué condiciones lo dejamos la última vez, pero quiero pensar que bastante bien. Porque en cada casita estamos dejando como recursos necesarios. A ver, aquí me voy a llevar esto. Y tal vez esto me sirva de combustible. No sé si sirva de combustible los una vez creados. A ver. Y la misión es buscar una cueva o una mina, porque necesitamos muchos metales. No sin antes craftear y dejar aquí listo un... Ah, era Fint. No touch. Un hermoso fuego. Un chulillo fuego. Vamos a ver si nos sirve de combustible esto. Nada, no, no nos sirve. Qué lástima. Y pues vamos a andar en los alrededores. Igualmente voy a dejar las piedras porque traigo muchas piedras aquí. Vamos a dejar. No sé, nos vamos a llevar a dejar todo eso. Esto también. No me sirve. Y ya es todo lo que... Ah, esto también. Qué buenas mamarias se te ven. Digo, buenas noches. Primero buenas noches, ¿no? Antes de chuleármelas. A ver. ¿Con cuál me daban más metal? ¿Con el hacha o con el pico? Ese Psycho me la... Ah, no es cierto. ¿Cómo crees, Psycho? Si yo te respeto. Ah, creo que con el pico me dan más metales. Sí, con el pico me dan más metales. ¿Acaso esas son un espejo? ¿Por qué te puedo ver en ella? Ojo. A ver. A verlas. ¿De quién, de cuáles hablas? ¿De las de ella o las mías? Tan pronto entremos en horario no familiar, podemos hablar, poder responder ese tipo de cuestionamientos. Las tuyas, bebé. Uf. ¿Se reflejan? ¿De verdad se ven? ¿Hasta allá se ven? Pues tuyas o no, pero pues ya las estás viendo. Ojalá sea el sol para darte bien duro todos los días.
No sé si halagarme o molestarme. O prenderme. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este amor? Imposible entre tú y yo. Ojo, mira esos polígonos. Renacuajo. Vamos a dormirlo. A ver si con una es suficiente. Si es que no nos duerme a nosotros primero, ¿eh? Uy, se está poniendo pesado, ¿eh? Ah, se murió. Qué lástima. Híjole, yo también me morí. Bueno, no me morí. Me mimí, muy mimido. Ay, el buen Psycho. Mira, así suena. Cada que te voy a visitar. Está subiendo mi mareo, ¿eh? Me estoy poniendo más borracho y yo creo que es porque me está atacando esta cosa. O no sé. No, ya está disminuyendo. Yo creo que iba subiendo porque por los lengüetazos que me daba el número de lengüetazos que recibí. Vamos, ya, despierta. Muy mimida. ¿Habrá algún truco así como moverle las teclas o sacrificar algo de recursos para que se pueda despertar rápido? Tal vez no. Ya, despierta. Muy mimida. Pues tal vez no, ¿eh? Vamos a hacer la fundición aquí, ¿o cómo se llama esa cochinada? Madera y piedra, nos falta poquita piedra. Y también poquita madera, creo. Saca la piedra. Híjole, híjole, joven. Siete piedritas más. Ya, con esas. Sí que está cara esta cosa, ¿eh? La vamos a colocar
Así cabe, pensé que no cabía en un cuadro de altura. Ya fundimos ese metal. You look happy, you do. Bueno, voy a regresar con la esperanza de poder encontrar metal en alguna de mis cajas, pero lo dudo mucho. Porque creo que murió todo mi metal, se perdió todo mi metal en las riñas pasadas. Empezó a llover y se quitó de una, ¿eh? Está cansada, dice. Bébele. Hay bastantes recursos aquí, ¿eh? ¿Por qué? No sé, pero hay recursos aquí en esta mochila. ¿O mis cosas se habrán dividido en varios pedazos cuando me mataron aquí? Ni idea, ¿eh? Mira, ahí está mi otro cadáver. Pantalones, no. Una poposita. Algo aquí. Ah, perfecto. Ahí está el bichote ese grandote. A ver, vamos a por él. Ay, no. ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú por dos? No, por tres. No puede ser. No, llegó. Déjame meterse esa cosa. No, me tiro al agua. No le puedo disparar desde el agua. ¿Es nivel 3 o 31? Según yo había visto nivel 3. Bueno, ¿dónde morimos? Ahí, entonces vamos a respawnar en esa cama. Vamos todas esas cochinadas. Uy, allí está. Mira, está tirando los árboles, pero ¿por qué está? Madre mía. Que no me vea. No, entonces a morir. No, ya me vio. No puede ser.
Ya no puedo respawnear ahí. Tengo que respawnear desde atrás. Problemas muy grandes y muy graves. Mira, está unos triceratops que me van a hacer el paro, ¿ah? ¿Dónde está esa cochinada? Uy, aparte, se pelea contra los. ¿Ve? Es un depredador muy fiero, ¿eh? Como que dispara fuego, no sé. Está distraído o distraída. Por aquí anda mi mochilita. Madre mía. Aquí abajo, está aquí abajo. Y nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Uy, mi propio reflejo me espantó, pensé que venía encima ya. Me rompió los pantalones el desgraciado. ¿Lo podré matar? Siento que está muy difícil, ¿no? Mira, ya mató dinosaurios muy grandes. A bestias muy grandes, ya las mató. Qué miedo, ¿eh? Nuevo enemigo desbloqueado. Que el espinoso, no. Y la titanoboa, no. Porquería esa de insecto gigante. Viene, ¿eh? ¿Dónde está? Lo perdí de vista. Ya lo vi, está a mi izquierda. ¿Se fue? Vengo pesado, vengo pesado. Me voy de aquí. Bueno, pues la misión principal o el objetivo principal aquí era regresar por metales. No sé si tenga metales aquí arriba. Los tomo y me largo, ¿eh? Estoy esperando la mina porque la mina va a ser nuestro pase. Conseguir armas más poderosas, más efectivas. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Muy arriba, andamos pesados, por eso no podemos correr tan rápido. A ver, aquí debería haber algo de metal. Sí, aquí hay 7 lingotes. Y esto que se pueda fundir.
Necesitamos muchas narcoberries aquí. Almacenamos todo esto aquí. El demás metal lo dejé allá, ¿no? Este no se va a fundir. Nos vamos. A ver que si esa cosa me ve. A ver, le tiramos unas flechas desde aquí. Uy, se rompió el arco. Acá. Quiero probar qué tan fiera eres o fiero. Anuncio as. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Listo, profe, dice. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha sido una semana complicada para hacer stream, complicada. Por eso es que apenas me ven por aquí. Ay, a ver, vamos a hacer más flechas. Tenemos suficiente de todo, ¿eh? Para hacer muchas flechas. ¿Para cuándo otra titanoboa? Ah, esas titanoboas ya nos pelan los dientes, ¿eh? De 13 flechazos, uff. Se mueren. Ahorita el enemigo es ese que está volando ahí. O sea, hemos cambiado de enemigo. Vamos a hacer 100 flechas. Vale, mira. Recuento de los daños y de los días. Los cocodrilos. Mira, es esa porquería que está ahí. Que es como un cucarachón gigante o no sé qué es. Los cocodrilos, hay dos tipos. Ya descubrí que hay dos tipos de cocodrilos. Mira, si le di, si le di, si le di. Si le di, si le di, si le di. De hecho, le había dado. Antes ya le había dado unos tantos flechazos. Madre mía. Nos va a joder, ¿eh? La armadura y todo nos va a joder. Pero vale la pena intentarlo, a ver. No, aún no. Te explico ahora sí. La titanoboa, pues ya, se muere fácil. Hay dos tipos de cocodrilos, uno muy grande y muy lento. Y supongo que muy fuerte. Pero igual, de igual manera, lo matamos como con 5 flechas, ¿eh? O sea, es algo que no había descubierto. Esa cosa está aquí afuera y no se va a ir. Y probablemente me tire a la casa. Vamos a cerrar la puerta. Probablemente me tire la casa, ¿eh? El otro cocodrilo es el veloz y delgado. Y me imagino que débil. También lo matamos como con 3 flechazos. De 3 a 5 flechazos. La titanoboa con 3. Y ya. O sea, el problema son los dinosaurios gigantes. Bueno,
Vaya, los dinosaurios grandes. Porque se mueren como con 40 o 50 flechazos. Ahorita esa cosa apareció de la nada. Una vez que entré al pantano, nunca me la había encontrado. Entonces, ahorita la misión es encontrar las minas. Porque con las minas vamos a poder extraer metal y hacer armas más poderosas. Ahorita también ya la armadura que traigo ya no es de. Mira, ahí se fue para allá. La armadura que traigo ya no es de simple piel o de simple paja. No sé de qué era, de tela. Ahorita como que ya es de. A ver, dice que es de. De piel, esta es completamente de piel, esta armadura. Y si sí nos aguantó un buen tiro contra los cocodrilos y contra contra todo, a excepción de contra esa cosa. Entonces ahorita andamos recolectando todo el metal que hemos reunido para poder hacer mejores armas. El problema es que están muy caras de metal y el metal está muy difícil de conseguir en las rocas de aquí. Estas rocas de aquí te dan mucho, te dan muy poquito metal. Si acaso te darán 4 de metal y por cada 2 te dan un lingote y lo tienes que fundir. Entonces, está difícil. A ver. Aquí no hay nada, nada importante. Madre mía. Mira, este es el que te digo. Este es el veloz. Pues no lo vi desde antes. Se murió, mira. Ya se murió con 5 flechazos. Nos tiró los zapatos. El calzado. Pero no hay problema, traemos suficientes materiales para reconstruir la armadura, pero ya no es un problema. Estas criaturas ya no son un problema. Por lo menos ya con esta armadura y trayendo bastantes flechas, ya no es un problema. El problema es esa porquería gigante. Nada importante. De hecho, vamos a tirar esto. Fire. Y andamos on fire. He tenido, afortunadamente, trabajo y no he podido transmitir en las tardes como lo solía hacer. Madre mía, mira, pero mira, los quema y me viene siguiendo. Oh, no, qué miedo, qué miedo. Los quema. Si la ataco otra vez, es que no tengo gran seguridad. Creo que es nivel 33 o nivel 31, pero el nivel que sea es una bestialidad de todas formas. Esa cosa. Mira. No, ni me voy a acercar. Ya tengo otra base por acá. Ya construimos otra casita por acá. Algo histérico. Descansamos para seguir corriendo. Vámonos. Y ahorita vamos a ir para allá arriba. Allá arriba, en ese bosque, había otros recursos que no exploré muy bien la vez pasada. Aquí está esta casita. Entonces, aquí vamos a almacenar el metal. Todo esto. No nos vamos a llevar casi nada. Lo indispensable nada más.
Cada segundo. Esto con la intención, pues, de ir ligeros y de no, de traer los suficientes materiales. Ahorita se ve que vengo pesado. Aquí se ve en mi cabezota donde se ve por aquí. Ahí la pesa es que marca la cuánto llevo de peso y cargando. Pero eventualmente irá disminuyendo porque con esto voy a hacer otra vez hacha y pico. Y este arco. Y reconstruiré con esto la armadura. Y me iré comiendo la carne. Gastaré las flechas para defenderme. Entonces irá disminuyendo poco a poco. Así que, como decía mi papá, en nombre sea de Dios, vamos a meternos al pantano. A ver si todo sale bien. Yo lo que... Bueno, el pantano creo que no es mayor problema. Excepción de que salen los cocodrilotes. Si me atacan entre dos, no voy a poder. Eso sí es un hecho. Entonces váyase por el cocodrilote. Sí, es que sí. Los cocodrilos pequeños, bueno, entre comillas pequeños, porque miden como el triple que yo, pues no son gran problema, pero solamente si me atacan de dos. Mira, dice, me gané ahora el nivel 2. Ah, es una porquería de esas de como libélula. Libélula gigante. En esta zona exploré muy poco. Así que hay que andar con cuidado. No sé qué criaturas vayan a salir aquí. Espero que esté cerca de una mina. Ahí está. Parece que... Madre mía. Ay, mira. Me emboscaron estos. Y una titanoboa. Es que la titanoboa me pica. Tengo problemas porque me va a aturdir. Y entonces el otro depredador me va a querer matar. Mira, se la está comiendo. Oye, no te la comas. Es mi presa. Y se la comió. Le importó poco. Brincamos aquí porque nos tira su veneno y es peligroso. Vaya, aquí hay otra zona. Una zona nueva. Se ve bonito, ¿eh? Son unas ruinas. Son unas ruinas. Chulito, chulito. Amo tu mundo. Bien, vamos a darnos este... ¿Qué será? Ah, estamina y la salud. Para poder huir. A ver. Tuturirum. Uy, uy, uy. Es que, ojo, ¿qué es esto? Un panal de abejas. Uy, no. Y si me ocurre pegarle al panal, seguramente vayan a salir muchas abejas y no voy a saber ni cómo enfrentarlas a todas y a cada una. Uy, pequeñines. Pequeñines. Estos pequeñines son peligrosos en número. Uy, ¿escuchaste eso? A ver, vamos a bajar el volumen a la música. Escuchó que alguien gritó. Bien. Ojito. ¿Escucho un perro? O escucho seres humanos. Ahí. Se escucha un ser humano que grita. Y no sé en dónde. ¡Ah! 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 ¡Que me muero!
es eso? ¿Qué es eso? No, primero me voy a curar de la caída. Primero me curo, primero me curo. Eso parece como un, un humano, ¿eh? Madre mía. Primero cúrate, no salgas. ¿Y por qué no me sube la barra de vida? Que no me sube la barra de vida. Uy, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Ojito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me espantó! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Me salió de la nada. Es muy fuerte y muy rápido. Me va a matar, me va a matar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me espantó! De verdad me espantó. Nivel 4 dice. ¡Madre mía! Me hizo brincar. Madre mía. Pues vamos a tener que ir rápido por las cosas como siempre. Híjole, hay depredadores ahí. No. A ver, ¿nos fuimos por acá? Ya no me acuerdo por dónde nos fuimos. Por acá. Sí, yo sé que está helada. Yo sé que está helada, pero tenemos que cruzar por aquí. No hay otra forma. Tenemos que ir por nuestras cosas. Madre. Ahí están nuestras cosas. Ahí. ¿Es todo el brillo? O sea, no es hostil. Es que no se ve nada. No, que no me ataque nada, por favor, que no me ataque nada. No necesito. Uy. No. Ah, no puede ser. Por lo menos déjame tomar mis cosas. Y me quedé paradita ahí, ¿eh? No, no me deja. No, no me deja. Ah. Híjole, bueno, voy a respawnear lejísimos, lejísimos. Y voy a tener que tomar otro camino, un atajo. Ay, no puede ser. Lo bueno que no me llevé el metal. ¿O sí? No, no me lo llevé. Un zapote, uy no, hay un dinosaurio hostil. Descansamos. To be me. Vamos, seguimos, seguimos. Está lejísimos, ¿eh? Está muy lejos, no creo que llegue. Pero vamos a intentarlo. I'm not crazy. Or anything. Can't. Literal es como Minecraft. Mueres, ahí se quedan tus cosas, tienes que ir corriendo por ellas. En medio de todos los posibles peligros que te puedas encontrar. No, no está tan lejos.
Lo que pasa es que rodeamos el pantano por allá abajo. Pero si vamos por aquí, llegamos directo. Creo. Oye, ¿viste esa cosa? No puede ser. Lo que me faltaba. No te vayas a matar, por favor. Ahora. No estoy seguro si esa sea. Uy, no. Pasar por aquí va a ser muy peligroso. Uy, aquí sale esa cosa. Hay un mosco, me ataca. No, un cocodrilo. No, otro cocodrilo. Corre, 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 corre. No es poca estamina, poca estamina. Siguen atrás de mí, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Es que está cansada y tiene sed, digo, tiene frío. No, no es esa. No, Titano Boa, no puede ser. Estoy envenenado. No puede ser. No. Estoy muerto. Está bien. No, estoy muertísimo. Nos olvidamos de esa, de ese loot. Vamos a hacer nuevo loot. Nueva armadura. Llevamos alimento. Y ni modo, también las piedras. Las piedras, las piedras y las flechas las perdimos. Ya no lo vamos a intentar. A ver. Necesito esto. Necesito esto. 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 Y mucha piedra que estará más adelante. A kilómetros, ¿viste? Para defenderme. Podemos obtener piedra de aquí. Poco de aquí. Ay, no puede ser. ¡Déjame en paz! No, y me están atacando entre dos. Un raptor. Otra vez hasta acá. Mira que mi amor te enciende y te enfría. No. No, 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 no. No, no me persiguió. Que aunque te creías perfecto. Ah, pero ¿cómo te trabas aquí? Vámonos. Espero que ya se hayan ido de ahí, si no. Muchos problemas. Uy, no, no es. Pero mira, estos son como. Como eléctricos, ¿no? Electrónicos.
Ya no me había salido ni un... Ah, stack, dice. Sí, ya no me había salido ni uno de esos. Ay, aquí están otra vez. Puede ser. Y al menos me voy a acercar un poquito más a la casa para no ir tan lejos. Como que cada que mato una bestia diferente, como que, no sé, como que sale una más difícil. 3RC, 1EG, bienvenido, gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. ¿Puedo ver tu personaje sin armadura? Uf. Ahí está, míralo. Míralo, míralo. Está greñudo. Claro que lo puedes ver. Por supuesto. No, no, es que otra vez sí. Pero déjame tomar mis cosas. Y ya me voy. Solo quiero acercarme un poco más a la casa. ¿Puedes abrir tu inventario? Sí. Sí, sí, sí. Voy. Ah, bueno, ya estamos cerquita de la casa. Ya nos permitió el respawn nuevamente en la casa. Ahí está. Es mi greñuda. Se las presento. Es mi greñuda. De pies a cabeza. Ah. Madre mía. ¿Dónde están? Es ese, ¿no? Yo deliro tu rostro, yo. Servidor es tuyo. Estoy jugando de manera local. De manera local. Ya ni modo. Se arriesgamos otra vez. Aquí está. Está el hombre este. Pero muévete. Voy a intentar meterme a la casa. Tal vez no con mucho éxito. No. Ah, bueno, ya estamos fuera de la casa, por lo menos. Después podrías meter anteojos. ¿Eh? Antojos local y darme probar un comando. Ah. Ah, o sea, que te deje entrar al. A donde esté yo y probar un comando, claro. Ya no tengo camas donde respawnear. Por supuesto. Te voy a ser muy sincero, la verdad es que pues juego en local porque pues no, nunca he jugado en línea y como lo mencioné antes, pues estoy primero aprendiendo lo más posible para después poderme meter a un en línea, a un servidor o algo así. No sé mucho del ARK, la verdad es que. Ojo, ay, eso. Era una raíz, pensé que era una titanoboa. He jugado muy poco en realidad. Y lo poco que he jugado, pues
Ha sido un avance muy, muy corto. Este servidor es tuyo. Ah, ok. Entonces me imagino que en la configuración, bueno, ya sea aquí o fuera, a ver, tal vez pueda yo permitir, ¿no?, que entren a mi servidor. O algo así. Me quiero suponer. Alt más tabulador. Ok. Uy, solo déjame. Oh, asegurar que se vayan. No, pero ¿cómo que se mete? ¿Pero cómo que se mete? ¿Tira la puerta? Me durmió aquí adentro. A ver, alto tabulador. No, alto tabulador me manda afuera, ¿no? Me cambio de ventana. O al tabulador, dice. Solo tabulador. Mira, no me está haciendo nada, pero. Híjole. A que me despierto. Ay, sí me alcanzó a pegar el otro. Creo que hasta me durmió más. Pero parece que sí, ¿eh? Mientras más bestias mato, parece que se me acercan más a las casas. Unas bestias random. Dice, este es el comando First Give Up. Buff Nameless Beggar. First Give Buff. Hay que forzar algo. Dice que hay que forzar algo. No lo sé, Rick. Puede ser troll el comando. Puede ser troll. A ver en lo que se despierta. Es que, híjole, la verdad es que son tan troles, amigos. Cuando dicen probar, es porque pues ya lo saben, ¿no? Te digo para que supuestamente sirve ese comando. A ver, dime. Dímelo. Mira, de mínimo. Ay, no tenemos nada. Bueno, sí tenemos este marro aquí. ¿Me vas a defenderlo? Dice que fuerza el pulido de la. En el personaje, pero no entiendo a qué se refiere. Dice, este comando supuestamente te embaraza de un dinosaurio. Madre mía, te embaraza de un dinosaurio. Pero madre mía. Pero de verdad. ¿En serio? No me mientes, ¿cómo es el monito ese? ¿En serio me lo juras? Dicen. Tengo tantas chingaderas que no sirven para nada. Un montón de cosas. Sí, porque no iba, yo no iba con muchas cosas. Dice. Puedes darle al tabulador y poner este comando. Ajá, a ver. Y luego dice. Buff Nameless Prager. Prager, ¿qué es un Prager?
Embarazado, exactamente. En embarazo. A ver, pues vamos a intentarlo. Dice, entonces, ¿qué pongo? First keep off. O completo. First keep off. Buff nameless Prager 1. ¿Completo o por partes? Porque me parece por partes. Me voy a poner por partes. First give buff. Ok, no pasó nada. No sucedió nada. Ah, sí, completo. Ok. No sé si lo estoy escribiendo mal. O ya está embarazada. Pero ya lo escribí tal y como está. A ver, vamos a escribir el otro buff. A ver. Pues sí, lo estoy escribiendo tal y como me lo pusiste. A ver. Ah, me faltó un espacio. Me faltó un espacio en el uno, entre el 1. Ya está, ¿no? Parece que ya. Dice Offspring XP. Ok. Ya está. A ver. Pues parece que ya, ¿no? Ahí pasó algo diferente. El Offspring son los chamaquitos que va a tener. Offspring 0. Madre mía. Pero con el comandito. Bueno. Deja de molestarme. Deja de molestar mi casa. Ni a mis niños. Protegeré a mis niños. Que acabo de tener por obra del Espíritu Santo. Ah, ¿verdad? Cuando está sangrando ya no es lo mismo, ¿verdad? Vale. Así lo podemos tamear a este. Dice, tienes un tiempo ese dinosaurio, cuando salga del personaje te va a matar. Madre mía. Bueno. Pues tengo una hora con 25. ¿Y si muero antes qué pasa? Por decir ahorita. Uy, no. No me quiero morir. No me quiero morir. Así no. ¿Cierras la puerta? ¿Pero cierras la puerta? ¿Pero que cierres la puerta? A ver, ¿tenemos alimento aquí? No, no tenemos alimento. ¿Se lo come crudo? ¿Sí se lo come crudo? Sí se lo come crudo. ¿Y le enferma? Sí le enferma, ¿no? Sí le enferma. No, se va a morir. Tengo... Las vallas... No, las vallas me drogan. Ah, no, estas vallas no me drogan. A ver si me hacen el paro estas vallitas, aunque sea. Parece que sí, ¿eh? Para no morir. Dice, quédate dentro de tu casa. Así no se me contrae. Ah, ok. Se me va a quedar ahí. En lo que se cura un poco. Ay, 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 ay.
Tenemos hora 17 en lo que nace el primer chamaco. Ya no estamos fracturados. Y entonces habrá que esperar al parto en un lugar seguro y... ¿En un lugar seguro? Ya solo hay que esperar a que se regenere un poco la vida, que espero que sí se pueda. Porque ya no tenemos más recursos más que la carne cruda. Quítate la armadura. A ver, vamos a ver. Imagino que le empezará a crecer la pancita. O explotará en algún tiempo. ¿Pegaré? Sí, le estoy pegando. Lo malo es que yo no tengo con qué pegarle. ¿Se murió? No, pero se está yendo, ¿no? Mírate bien la panza. Mira bien la panza de tu personaje. A ver. Pues todavía no se le nota mucho, ¿eh? Todavía no se le nota mucho. Como tu personaje mujer va a ser mamá, va a ser mamá. Ah, como tu personaje es mujer, va a ser mamá. Vaya. A ver, vamos a darles de marrazos. Que vayan. ¡Lárguense! ¡Fuera! Diloposaurio. ¿Pero quién va a ser el padre? Buena pregunta. ¿Quién va a ser el padre? ¿O quién es el padre? Es que hace rato, bueno, ustedes díganme, hace rato vi a uno, a un personaje que parecía humano, pero no sé. No sé si sea posible que haya más humanos en mi servidor o en este mapa local. Escuché gritos de un hombre. Bueno, de seres humanos. A ver, vamos a abrir la puerta. Sí que cuesta matarlo, ¿eh? Uga, uga. Pues seré yo mismo, dice. Me imagino que el Nameless o esa. O esa. Sí, el Nameless Prager. Tú lo asignas. O se asigna en automático porque tiene tu gamer tag. De alguna forma se vincula a tu gamer tag. Quiero pensar. Ya muérete. Es que ya muérete. De la puerta. No puede ser. Ahora sí ya no tengo nada con que curarme. Estas me van a poner bien borracha. Y así fue como salí embarazada. Pero también me salí sin armadura. ¿A quién se le ocurre salirse sin armadura? Dice, déjate con el inventario abierto para que vayas viendo poco a poco ¿el qué? El conocimiento de la panza. A ver, el crecimiento, ¿no? Pero es que es una hora, loco. Es una hora con 12. Podemos hacer un time lapse. Llevamos 5 minutos. Dentro de los 5. Ay, mira, sí, ya se ve. Ya se ve aquí, ¿eh?
Podemos hacer un time lapse. En 5 minutos más vuelvo a abrir el inventario y después hago un videito para YouTube. Ah, en la cajita, se me olvidó checar la cajita que... Ah, y aquí tengo comida. Madre mía. Y está un pico. No, me morí. No aguanto. ¿Te puedo pasar otro comando para que te pruebes? Sí, claro, claro. Claro, 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 claro. Lo que sea por salinas, ese. Lo que sea por salinas, ese. Se quedó parada. Se quedó parada. Mi vida, ven. Que de hecho no se me había ocurrido como que buscar comandos, El único comando que me pasaron es el de gamma para hacer más brilloso o menos brilloso a la pantalla. Pero los demás no me los habían pasado. Pero ahorita me vuelvo a quitar la armadura. Necesito deshacerme de estas porquerías primero. ¿Dónde está? Ya se fue, ¿no? Ya no me ataca. Ah, no, sí, aquí está. Está el otro. Me costó la mitad de la vida matar al otro, así que no me voy a arriesgar y me voy a meter a la casa. Y me voy a curar. Respira, ven, ven, ven. Y luego... Vale, al 1, a la hora, con 7 minutos vuelvo a abrir el inventario. Es que no me sube la vida. Pero es que no me sube la vida. Déjame. Muérete. Me va a matar. Me va a matar. Por fin, se murió. Había una fogatita aquí abajo. ¿Puedo cocinar algo de comida? Antes de morir. De hecho, puedo ir recogiendo frutitas. El bosque. Para poder sobrevivir un poco. Mi vida, ven, ven, ven. Come, 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 come. Come, pequeña. No, 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 otro enemigo. Creo que no me vio. Bueno, no me voy a arriesgar. Yo siento amor. Ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón. ¡Qué cacota!
Yo sin tu amor. Tururururururu. Cómo me duele recordar. Miento. Ahora tiene sed, mi comadre. Pues si no nos sale una cochinada aquí. Uy, ahí viene la titanoboa. Bebemos agua y nos vamos de aquí. Vamos, algo de frutitas. Uy, ahí está otra vez ese dino dino. Dice GFI Summer Swift Swim Shirt Alpha 5010 Summer Swift Pants Alpha. Dos comandos. De la parte de arriba del skin, de la parte de abajo. Ah, ok. Te los puedo ver. Bien. Uy, ya nos pasamos. A ver. Vamos a ver cómo va la barriguita. Uy, sí, ¿eh? Se va aumentando la barriguita. Necesitamos alimentar bien a esta mujer. Mira, así ya se nota. Ya se nota. Ya se nota el vientre un poquito más crecido. Jejeje. Como te dije, te recomiendo mejor hablar dentro de tu casa, ¿ok? Sí. Sí, no me vayan a atravesar allá afuera. A quitar uno. A ver, ¿qué pasó? No pasó nada. A ver. Bueno, según yo. No sucedió nada, ¿o sí? Justin Kamsa y que sé tú. No sucedió nada, ¿no? Con esos comandos no pasó nada. O al menos no, nada, nada aparente. Summer, a lo mejor es por las mayúsculas, ¿no? Ah, madre mía. Ay, deja mis cosas. Está quemando, ¿no? Creo que se está quemando ya sola. Tonta. ¡Tonta! ¡Oh! Copias de comando, a ver. Sí, sí lo estoy copiando, pero la primera vez no funcionó, no sé por qué.
A ver, ya lo hice, a ver. Si no surte efecto aquí, tendré que despertar primero. Está bien dormida la morra, bien dormida. No, estas me van a matar. Vamos, despierta. ¿Algún comando para que despierte rápido? Madre mía, pero madre mía. No, ya llegó otra, ¿no? Sí, llegó otra. Vale, ni modo. A ver. ¿Y si muere, sigue embarazada? Sí, ¿verdad? Y si sigue embarazada, ¿eh? A ver, ya pasaron 5 minutos más. Sí, ya se nota aquí, en el vientre, ¿eh? A ver, vamos a copiar el comando. Pues no, ahí está el comando. Y no ha salido nada. No ha salido nada, tío. Voy a hablar como español a ver si tengo más seguidores, ¿no? Aquí transmitiendo desde México a todo el mundo. Viva, viva España, viva España. Madre mía, qué bien. Mira que viene el animal. Que viene el animal. Latoso. Vamos, vamos, vamos. No. Pero es que, ¿por qué no corre de inmediato? Eso es lo que yo no me explico. ¿Por qué no corre? ¿Por qué no empieza a correr de inmediato? No funcionó el comando. No, no funciona. No sé si es por alguna actualización. Vámonos. Ah, es que no empieza a correr de inmediato. Se tarda. Cuando sale del inventario se tarda. Y que no me vea. No, ya me vio. Ya me mató. Estoy muerto. Ve para tu casa. Sí. ¿Ya qué? Mátame. Lo que quería era agarrar el alimento para poder irme a otra zona. Respawn. Random location. Que yo a ti no te lo haré. Muy brilloso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿La sombra? ¿Pterodáctilo? Pterodáctilo. ¿La casita que dejamos? ¿Dejamos algo importante o no? Ah, sí, ¿eh? A ver, tenemos alimento. Algo de piedras. Un pico, muy bien, todo esto nos sirve, ¿eh? Por el momento nos sirve. Ay, tonto. A ver, tontuelillos. Vaya, aquí tenemos alimento también. Déjenme en paz. Ahora sí corres, ¿no? Ahora sí corres, ¿no? Ya estás embarazada, dinosaurio, te recomiendo no dejemos. No dejemos de tu. No, no te preocupes. Igual tengo otras casas más adelante. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Estás embarazada, dice. Lo sé. Veamos. Crecimiento del bebé. Ahí la lleva. Ahí la lleva. Qué hermoso criatura. No hay nada. Y aquí sí hay algo. Vámonos. Nos lo llevamos. Nos sirve. Dice, ahora sí, por favor, andarse para tu casa. Pues vamos para la casa. Que ha funcionado el hablar como español porque se han pasado por aquí algunos chicos.
España, la madre de los streamers. No streamers, streamers. Nos vamos. Por lo menos nos cuidamos un poquito más. Olvídalo. ¡Oh, corre! Llega, por favor. No llegó. Cada vez estamos más cerca de la casa. Que no venga, que no venga. Ah, ya viene. Pero madre mía, dice, nombre del dinosaurio que está en bar. Ah, ok, el Reaper. A ver si ya nos da la camita de aquí. Si ya nos da la cama de aquí. Reaper. Oh, embarazada de un Reaper. ¿Sigue aquí la porquería? Sí, sigue ahí, mira. Ahí sigue la porquería. Ya me vio. Misma estrategia de siempre. Rodeamos. La perdemos. Y nos clavamos en el producto. Qué padre que haya comandillos así, ¿no? Bueno. Digo, no es nada nuevo, pero para mí sí. Ahí viene. Y ya venía asomándose ahí por la izquierda de la casa. Ahí está, ¿eh? ¿Qué? Está tirando mi casa. Está tirando mi casa. Que saldré y te daré unas cuantas hostias. Madre mía. Pero cómo lo petan. Cómo lo peta la jipeta. ¿Será que se mete? 56 minutos para que nazca la Reaper. Vale, 56. 56 minutos, ni minuto que es. Pero ¿por qué está bugueada? Mira el tiempo de tu personaje. Sí. Y aparte dice 203.4, que no sé qué significa, pero. Pero sí. Ahí dice. Ahí dice. Ah, no. Sí, no, si me quito, sí, sí se ve, ¿no? No, es para el otro lado, ¿no? Para acá. Ahí se ve. Ya vamos. Otro más. Otra revisión más. ¿Qué? ¿Qué? Ah, tiene sed. Yo dije, ¿qué? ¿Me alcanzó a envenenar? Otra revisión. ¡Ay! ¡Mira su pancita! ¡Mira su pancita! Déjame en paz. Ahora necesito construir un arco. Ah, pero bueno. Vámonos de aquí.
El arco me va a salvar, por lo menos en esta zona. Quítate la polera de la armadura. Ahorita vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Uy, no, olvídalo. Hay bestias ahí. Descansamos, luego bebemos. Pero no me hagas más daño. Se le recupera más lento la estamina si tiene sed. Vámonos. Ahora sí, le sube rápido la estamina. Yo creo que es suficiente para llegar a la siguiente casa, con esa estamina. You're hot. Pues sí, tan hot que hasta me embarazó un Reaper. Chiste lingüístico. Si no lo entendieron, métanse a estudiar inglés conmigo. Por favor. Les va a servir. Ya se acabó la estamina. Todavía no llegamos. Ya está ahí enfrente, creo. Dice, aleja la serpiente de tu casa porque en 50 o 53 minutos va a ser mamá. No te preocupes, acá tenemos otra casa. Acá hay otra casa. Ahí está otra vez esa porquería. Pero ¿por qué cada que vengo para acá está? O sea, en esta zona está. Lo malo es que aquí construí muy mal la casa. A ver, ¿qué nos hace falta para un arco? Creo que el Fent. Y ya. Vamos a poner a fundir este metal. Madre mía, que tengo miedo que se escucha algo afuera. Pero antes, arco, madera, falta madera, y obviamente para la madera necesitamos un hacha, y para el hacha necesitamos touch, si tenemos touch, ¿no? Sí, pero muy poco, bueno. Noche con el alma con la fuerza. Todo lo que soy para olvidarte. Pero no. Bien, lo tenemos un arco, ahora hay que hacer flechitas, y para las flechitas, igual tenemos suficiente, nos va a hacer falta touch, pero no importa, por aquí va a haber, fuera armadura, fuera armando, fuera armadura, ok, ahí voy, un momento, yo junto algo más de... recursos para flechas y vamos a la casa. Ahí así. Busque calma con el corazón. ¿Quién se está peleando ahí? Cocodrilos, todo tipo de criaturas. Ay, no. ¡Qué miedo! No consigo dormir de noche sin su abrigo, pero no. ¿Qué? ¿Por qué no se quitan? ¿No se quitaron? A ver,
Tendría que actualizarse ahora. Madre mía, mira nada más ese vientre. 49 minutos, así es. 49 minutos. ¿Nos dará tiempo de ir allá al bosque? Quiero saber qué era esa criatura que me mató hace rato. Que llevar suficientes flechas. Y para hacer otro arco. Varios arcos más. Comida. Comida. No tenemos mucha comida. De hecho, nada, creo. Sin hallar una salida. Maderita, vamos por maderita. Se puede prender así, no tiene nada, ¿eh? O sea, no tiene combustible. Dice, pues yo digo que no, porque mejor enciérrate en tu casa que está bien construida, porque unas pocas horas va a ser, mamá. Mira, yo no sé qué vaya a pasar. O sea, ya me dijiste que se va a morir. Eso es malo. Pero no sé qué tan malo vaya a ser. O sea, de qué es malo, es malo. Se va a morir, pero el Reaper no sé si cuando yo reviva, y es que revivo porque también cabe la posibilidad de que ya no reviva, de que la incluso de que la partida muera por completo. Digo, yo no conozco el juego, puede ser, ¿no? Creo que ese sería el peor de los casos. Que se muera por completo la partida, ¿no? De ahí que tal vez no sea eso, pero que tal vez por azares del destino el comando provoque que, pues no sé, se buguee el juego, destruya la casa, que siempre me esté atacando todo el tiempo el dinosaurio durante toda mi estancia en la partida, no sé. Dice, el dinosaurio que tienes adentro de tu personaje, el Reaper. La Reaper es dinosaurio fuertísimo en los mapas. Pero ese dinosaurio, para criarlo, tienes que darle like a like cuando nazca. Y darle carne. Y así, cuando vaya creciendo el dinosaurio y cuando ya esté crecido del todo, te va a ayudar a para farmear. Ah, ok. Bueno, yo me imaginaba cosas muy raras. Pero qué bueno que es eso. Bueno, voy a poner la armadura porque creo que eso me va a quitar algo de peso. Quiero pensar. No. Ah. Ay, no sé qué tiré. ¿Qué tiré? Aparte de estos. Ah, tiré la touch. Digo, la fibra. I don't need no more. Tirar el carbón. A ver si puedo avanzar más, un poquito más rápido. El dinosaurio te va a salir del vientre de tu personaje. Ok. O sea, no va a ser parto natural, va a ser cesárea. Qué doloroso. Qué doloroso. 45 minutos. Me feel this way, my girl. Something magic. Termina de construir bien esa casa que tienes. Ok, ahorita la voy a. Necesito ampliarla tal vez. A ver, vamos a ver. No, voy a quitar estas de aquí. Ni modo. ¿Para qué la construyes mal? También tú. Ah, ¿por qué no me puedo mover? ¿Me regresaron la madera? ¿A poco me regresan la madera? Eso no lo sabía. Si es que me la están regresando, porque creo que sí es lo que está pasando.
Uy. Creo que sí me está regresando la madera, ¿no? Dice, no la pides así de grande como es. ¿Qué? No la pides así de grande como estás. Si cuando destruyas algo, los materiales que bastante construidos. Ah, o sea, sí me lo regresa, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Me regresa los materiales. Me imagino que no al 100%, pero sí me lo regresa. Me regresa un porcentaje. Wooden ceiling. Entonces vamos a construir paredes. ¿Qué nos hace falta para las paredes? Fibra. Tenemos fibra por aquí. Aquí está la fibra. Uno con tres basta. Ah, ya subimos otro nivel. ¿Qué eran? ¿Cuatro, tres o cuatro? Ah, aquí vamos a tener que tirar ese techo. Ahí está esa porquería allá arriba. Oye, ¿qué es esta porquería? No puede ser posible. Corre, córrele gordo, córrele gordo. Córrele gordo, que no te alcance. Uy, lo malo. No. No, pero es que como me defiendo de esa porquería. Si ya me vio. Mira, con que no tire mi casa. Me voy a esconder por aquí. Vamos a darle velocidad. También para que corra más rápido. Te faltan tres paredes. Ok. Voy a tirar ese techo porque ese techo es el que me está impidiendo poner la otra pared. Uy, aquí hay otro depredador, creo. ¿Qué me conviene hacer? Es que me metí en el bosque. Y creo que eso provocó que no se quisiera meter. Me perdió de vista. Espero que me haya perdido de vista. Uy, está arriba, está arriba, está arriba, está justo arriba de mí. No, no, pero ¿por qué? Me esperó a que saliera del bosque. Y eso que ya lo había debilitado antes. No, estoy muerto. Y el dinosaurio del que estoy hablando, pero también lo tienes con conservación, te embarazas, es un dinosaurio tuyo. Y no puedo. Y mi cama que tenía yo acá. Ay. Se supone que yo puse dos camas allá. Pues ni modo. Lo bueno es que creo que puedo tomar un atajo. Eso espero yo. No, ahora que me ataca otra titanoboa, no puede ser. El dinosaurio que te acaba de matar embaraza a otros dinosaurios. Ah, con razón anda sobre ellos. Pero a veces como, bueno, yo he visto durante a lo largo de este stream, de esta partida, que los mata, ¿no? Ahora me voy a esconder tantito por aquí. Ahí la lleva, ¿eh? O sea, ya se ve grande. Uy, grande la pancita. Vamos por acá. Porque por acá, uff. Por acá está mi cadáver. No, creo que está más para allá. No, y a partir de ahí me vienen a atacar. No me ataquen, déjenme en paz. Tengo que llegar por lo menos a mi casa. Uy, no puede ser. Una Reaper, ¿en qué server estás? ¡Ah! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Estoy en server local. Estoy jugando en local.
¡No! Ya me morí otra vez. Sí, es de... bueno, es del primer mapa. No sé si se llama Island, pero sí es del primer mapa. Del mapa que te aparece o que te... que sí, por default o que te sugiere. Sí, el Discord está abajo. El Discord está abajo del... de la pantalla del... del stream. Vaya, tengo la mitad de la vida y mi casa está ahí enfrente. A ver si me deja. No, no me va a dejar. ¿Steam? Sí. Con el Ark no. No. Aquí están. Estoy en Epic. Tengo Steam, pero... ¿a poco también está en Steam? Es que yo aquí este lo agarré gratis cuando lo regalaron. No sé si todavía sea de... bueno, si sea de paga o si siempre fue gratis, pero... sí, de hecho una vez lo sacó... en Steam. No, lo descargué en Epic. En Steam no. Me lo perdí. I believe it's okay, guys. Ya déjame. No me muevo, que no me muevo. Ah, ya déjame. Se le ocurre cada 20 segundos darme otro fregadazo. Ya mátame. Dice, será cuestión de ver si te vuelven a sacar para hacer un tribu. Claro, te va a matar. Dice, ¿cuántos minutos quedan para que masca el Reaper? Yo creo que como 35. Dice, ese ya no se va. Hace rato me rodeó en la casa, pero por lo menos como que se bugueó y lo pude matar, pero ahorita ya no. Ya no. Creo que no es un Reaper, es un bicho que acaban de añadir ese mapa. Sí, como que no lo había visto antes, ¿eh? Lo que me preocupa son mis cosas que dejé por allá. Porque eran un montón de flechas. Ya no me pegues, déjame pararme. Párate, morra. Y le corres, gorda. Y le corres, gorda. ¡No! ¡Uy, gordita! ¡Métete a la casa, gordita! Ahí está mi... ahí está. ¡Métete! Dice... el dinosaurio que mata al pan. Acá se llama riñas nata. ¿Al pan? ¿Cuál es el pan? El Reaper solo sale en algunos mapas y en el de aberración es el principal, si no me equivoco. Oh, se estuvo cerca. Sí, no manches. Bueno, vamos a verle la pancita. Uf, ahí la lleva, ¿eh? Ay, no. Ay, no sé qué agarré. A ver si no sale esa porquería otra vez. Pero igual, aquí están mis cosas. Ojalá se haya alejado. No, aquí está. No. Por lo menos que me deje agarrar las cosas. Para que no se desaparezcan. Tan fácilmente. Que me dé un poquito más de tiempo. Como aquí el amigo le pase... ah, bueno, dice que... creo que quiere decir que... dice, ocupamos ser tribu. Sí, me gusta mucho este juego, Alex. De hecho, me gusta mucho. Mucho este juego. No tengo mucho tiempo de jugarlo. Bueno, no he tenido mucho tiempo de jugarlo porque de hecho lo descargué hace años. O sea, yo creo que tendrá más de un año por lo menos de que lo regalaron. Pero... no lo he jugado mucho, lo transmití en la plataformita azul hace... pues recién salió, si no mal recuerdo.
Y y ya de ahí en fuera ya no hice nada más. Avancé muy poco en realidad. Y siempre dejo un proyecto a la mitad como esos, pero ya. Ahora sí le estamos dando durísimo a las redes sociales. Yo no, es que no sé si puedo agarrar ese cristal. A ver, vamos a intentarlo. Pues sí, parece que sí. Contigo. Dice... quedan 36 minutos. Tenemos buen tiempo. Dice, ya somos dos, estaré bien. Yo sí me vicié mucho a ese, bro. Y yo también estoy bien viciadote, pero no quiero dejarlo pasar. O sea, precisamente por este tipo de interacciones, porque la gente cuando se conecta y me ve que estoy todo piedra, me da consejos. En buena onda, me da consejos. Aquí en Twitch. Nunca ha habido uno que me tire mal rollo. O sea, que diga, ah, ¿no? En la plataforma azul sí. Allá en la competencia sí. Sí hubo gente que sí. Es que no sabes. Y que no sé qué yo. Pues sí, o sea. Sí, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Y aquí ha habido muy buen apoyo, no solo del buen 3RC, que no sabemos, bueno, no sé si llamarlo así, 3RC, sino que han habido por lo menos otras dos, tres personas que me han ayudado con consejos básicos. Dice, quédate en esa casa, por favor, para que den los de ese Reaper. Sí, ya voy. Ah, necesito regresar por mis cosas y ya me quedé. Ya, tú viste que me quedé a reparar la casa. O sea, mi intención era esa, pero pues. Me empezó a atacar esa porquería por tener el techo, bueno, la pared destapada precisamente. Ajá. Y luego, dice, por tiempo, bro, nivel 40 creo. Guay. Nivel 40. Yo no sé qué nivel soy ni siquiera. Pero sí he avanzado bastantes nivelitos. Claro, cada vez cuesta más trabajo. Dice, quédate, ajá, ahorita el mejor consejo que te doy es ese, hacer una cama. Sí, se me olvidan las cosas, se me olvidan las cosas. Pero sí, para que no esté viajando cada rato hasta allá. Y posterior hacer una casa de piedra para evitar los alfas. Ok. Sí, al principio cuesta mucho trabajo hacerla de paja, luego de madera cuesta mucho trabajo, por la cuestión del peso, de andar cargando los materiales. Cuesta mucho tiempo más que nada. Dice, más que nada de los Rex, que por lo visto estás en zona del volcán. Sí. Me ha salido un Rex. Solo me salió un Rex en la primera partida. Bueno, en la primera parte de este server local. Y así subir de nivel hasta tener armaduras de metal. Exacto. De hecho, creo que ya se pueden. O ya tengo suficientes puntos para. No, no estoy seguro, pero para algunas cosas de metal, que por cierto están carísimas, que no, no bajan de 30 lingotes cada una. Ahí sí ya te las debo porque precisamente esa era la misión del día de hoy, buscar una mina o algún método para poder lootear más fácil los metales. Y aquí el buen 3RC ya nos dio un tip, ¿no? Que con el Reaper puedes lootear más rápido. ¿Cómo va la panza? Dice. Picos y hachas. Sí, picos y hachas. De hecho, por ahí un dinosaurio me dio un pico de metal, pero igual me mataron y se perdió por ahí. La cama ocupa fibra y cuero. Ok, sí hay para cama. Matadodos o dilofosauros. Si no, para subir de nivel. ¿Cómo va la panza? Ahorita la vamos a ver. Sube a peso de preferencia más de 300. Ok, ahorita creo que tenemos un punto de experiencia más. Si no me recuerdo, si no ya lo gasté. Ocupas también un Argentavis. Un Argentavis. Vamos a ver. Es que, híjole. He intentado tamearlos, pero de repente por la espalda me sale otro y ya. Y se lo comen. No, ya no puedo. Ya se me va la oportunidad.
Y ni siquiera sé cuál es. Pero sí he intentado tamear uno que otro chiquillo. Se carga mucho peso. Ah, ok. Llámame Nico. Vale, a Nico. El buen Nico ya nos ayudó aquí con algunos tips. En las faldas de los volcanes hay metal. Ok. Llegué al bosque donde están los árboles gigantes, bueno, árboles enormes. Y ahí me quedé porque me mató una bestia nueva que no había visto. Parece como un oso, parece un oso. Era muy rápido. Y no tuve oportunidad ni de reaccionar. Hasta me espanté. Voy a sacar el clip. Porque me espanté. Brinqué, literalmente. Brinqué. Pero ocupa sacar un pico de metal. Ok. Vale. Primero que nada, un pico de metal para que salga más metal de los. De las faldas del volcán. Pica piedra en el río con el pico de piedra y te van a dar algo de metal. Ok. Voy a recuperar. Vamos. Vamos, vamos. No me gusta dejarlos ahí hablando. Pues actualizo comentarios. A ver, ese no sé si sea hostil. No lo había visto, ¿eh? Pero mira, mejor me bajo por aquí para evitarme problemas arriba. Sí, es un tericino. Fericino. Ah, ese de ahí el. Sí, es hostil, entonces. No, no, es que cuando yo veo un dinosaurio nuevo, una criatura nueva, no me le acerco. O si ando muy envalentonado y con suficientes armas y. Uy, vi unos ojos amarillos. Y sí, era lo que pensé. No me acerco. Bueno, sí me acerco cuando estoy envalentonado. ¿Me dejó de seguir? Y ahí viene cocodrilote, ¿eh? Imagina. A ver si de puro churro tengo un techo. Que tenía un techo. Eso lo vamos a guardar porque creo que no lo puedo utilizar todavía. Ay, no, ese no. Ay, ¿qué tiré? ¿Dónde están? Aquí está. Eso no lo quería tirar. Ay, a ver. Ahí va la pancita, ¿eh? Ahí va, ya va casi. A ver. El que salió en la última película de Jurassic Park. Ah, son territoriales. Sobredetecta y se va contra ti. Madre mía. Ay, qué bueno que me desvié a tiempo. Royal Techo. Las flechas, agárralas para hacer flechas narcóticas después. ¿A poco? O sea, ¿estas o qué? Bueno, las narcóticas sí las sé hacer, pero. ¿Te refieres a alguna otra? ¿Esta? Es que es un spear, es como una lanza, ¿no? Bueno. Nada, es que cuesta, me cuesta. Bueno, igual. Supongo que por el nivel y todo, la experiencia, cuesta mucho trabajo hacer juntar. Bueno, no trabajo, sino tiempo. Aquí la cuestión es el tiempo. Las narcoberries y la carne podrida. No sé si hay otra manera de hacer. Las flechas narcóticas, pero son muy útiles. Esas, dice, construyete las paredes que te faltan. Siempre tienes que seguir haciendo tu casa. Ok. Y voy a. Ya tengo los materiales. Creo que ya estaban. Incluso hasta creo que las estaba cargando, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, esa cosa necesito no repararla, sino tirarla. ¿Cómo le hago? Pues si no llego. Demoler. Es que no sé cuál estoy demoliendo. Ay, se demolió esta. Bueno, creo que me da espacio para demoler este. Creo. No, este es para. Uy, ese era para la pared. Bueno, está bien. Sí, está bien. Porque así se cayó el techo de arriba.
Ya nos va a faltar el de ahí y ya. Creo que hice dos. Oh, sí, hice dos. Ajá, colócalo. ¿Por qué no lo puedo colocar? A ver, vamos a ver por fuera qué, porque qué es lo que me lo impide. Nada. Bueno, camas. Ahora sí, camas. Ok. A ver, dice, si hay, pero ajá, la siguiente es tamear un estego. Esos recolectan muy bien. Ok, ¿qué es un estego? No, si valgo madre, güey. Ahorita busco, a ver. O si no, hacer huertos y plantar semilla de narcoberry. Ah, mira, esa no me la sabía. Pero ocupas cosas de cristal para construir un vivero, creo que se llama. No hay pex. Sí, creo que tengo por ahí algo de cristal. O si no son las... Ay, es que recogí algo, pero creo que son unas flores. Sí, son estas flores. Sí, cristal no tengo todavía. Te lo debo. Te lo debo, hermano. Ay, ¿qué estoy haciendo? No, para allá no. Se hace en el inventario. Media hora para que nazca. Camita. Camita, camita. Camitas, camitas, camitas. Aquí está la cama. A ver, pero ¿qué diferencia hay entre una cama y otra? Porque yo hago las dos. Pero... híjole. No puedo entender toda la diferencia. Se supone que te dice que una es para tu tribu y otra para ti. O algo así. Como punto de respawn. Alguien que te trate bien. Alguien que te deje ser. Así, nomás pegadito porque vamos a ponerlo a otro lado. Ahora nos hace falta... que es paja, ¿no? El touch. Quítate la armadura. Ahorita vuelta. ¿Pero qué demonios? ¿Otra vez tú? No. Pero es que no, esto es inaudito. A ver. ¿Y las flechas que traía? Ni las he equipado, ¿eh? ¿O no las traigo ya? No, no las traigo. ¿Dónde se quedaron las flechas? A ver, duda, antes de que tome una decisión hacia dónde huir. Si me meto a la casa, ¿la va a derribar? ¿Hasta sacarme de ahí? El bolso de dormir, o sea, el que hiciste, se destruye después de que lo usas. Ah, ok. Pero son útiles si quieres reaparecer en cualquier parte del mapa. Ok. Sí, dice. Sí la destruye. Ok, entonces... yo creo que es tiempo de perderlo, ¿no? Bueno, no es tiempo, es... indispensable perderlo. Le acomodé como 10 flechazos hace rato, pero no le hice nada. Ese bicho es nuevo, pero la verdad no sé si... y ahí se censura. Madera, dice. Destruye madera. Ah, ok. ¿Qué hago? Yo creo que voy a retroceder. Yo creo que es lo más inteligente, porque si me voy hacia adelante, me voy a tardar más en regresar. Aunque tengo la cama, de todas formas. Vas a tener que correr, sí. Dice... yo soy ese dinosaurio. Lo conozco y sí destruye las casas y tiene mucha vida. Ah, sí la puedes evadir. Y eso sí. Ya vieron que ahorita estuve como corriendo. Ah, no, eso fue más temprano en la partida. Como que sí corría y lo podía esquivar. Pues córrele, gorda. Ay, otra vez tú, no puede ser. Y es que yo, según yo, traía flechas. No sé dónde se quedaron las flechas. No sé dónde se quedaron las flechas. Ah, no, sí las guardé.
Sí las guardé aquí, en esta casa. Bueno, entonces esta se va a desaparecer, ¿no? Si te mata, creo que se pierde el embrión. No, ya me mató como 4 veces esa cosa. Ok. A ver. Aquí están las flechas. Uh-huh. 29 minutos para que nazca la Reaper. Vamos a ver cómo va la pancita. Uy. Se ve un poco de forma, ¿eh? Un poco de forma. La greñuda. No te la creo. No te la creo. Esta cochinada. Y me reventó toda la armadura, ¿eh? Voy a meterme al bosque. Me reventó toda la armadura. Bueno, entre comillas toda, porque me dejó por lo menos el casquillo. O sea, yo aquí tengo, y aquí me cabe otra duda. ¿Por qué Nico me dice que me quite la armadura? ¿No va a poder nacer sino si tengo la armadura puesta, o solamente es para ver cómo va la pancita? A ver. Dice, las personalidades de tu personaje creció. ¿Personalidades? ¿Cómo las personalidades? O las proporciones. Esa cosa se llama Riniognata, la que te embarazó. Recuerda darle follow. No, seguro te dijo para que no destruya la armadura. Ah, ok. La Reaper puede hacer con armadura puesta, pero pueden hacer con armadura puesta, pero si quieres ver después lo que va a pasar, te recomiendo hacer. Ah, ok. Vale. Bueno, la cama ya no está. Vamos a hacer las dos, por si las malditas dudas otra vez. ¡Profe! ¡El profe dijo una grosería! No, no es una grosería. Bueno, y ahora nos llevamos las flechas. Es que así dicen los niños. Apenas digo algo así, sin querer, obviamente, se me sale. No es una grosería. Por ejemplo, digo, no sé, tonto. El profe dijo una. Ok, ya. Está bien, ya. Discúlpenme. Ok, pues ya. Parece que ya vamos de gane. Lo tiramos. Eso me lo sigo llevando así porque me va a hacer falta para reconstruir mi armadura en caso de ser necesario. Ahora, ¿qué otra cosa? Otra cosa que necesito es madera para igual reconstruir mi arco. Dice. Ah, las boobies también crecieron. A ver, vamos a ver. Las boobies. De maestro Roshi. Que de hecho la dejé chichoncilla, ¿eh? La dejé chichoncilla desde el principio. Pues yo la veo igual de pecho, la veo como ya la dejé.
25 minutos, ya casi sale. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mientras vamos a explorar estos, ¿no? A ver qué me conviene más desarrollar, porque no tengo muchas cosas desarrolladas. Tengo 271 puntos y no tengo muchas cosas. Mira, aquí por ejemplo están desarrolladas estas herramientas. El Smithy, por ejemplo, que me hace falta uno aquí. ¿Dónde está el Smithy? ¿Dónde está el Smithy? Aquí está. Ok, me falta metal, piedra y madera. Ok. Metal lo tenemos, sí tenemos metal, ¿no? Suficiente. Creo que está en el este del S de aquel. Y tenemos 9. Madera tenemos 100. ¿Qué otra cosa era? Es que soy algo tonto a veces, a ver. la piedra. Acá, saca la piedra, cara. A ver, aquí está. Bien. ¿El personaje de las personas puede ser más grande? No entiendo. O sea que si lo puedes hacer como personalizable más grande. Me comí 4 anuncios. Ya te dieron ese beneficio. Sí, ya tenemos anuncios. Y ya nos pueden donar, si gustan, unos cuantos bits, suscribirse, etcétera. Pero sí, esos anuncios están por default. No es como que yo, los meto a fuerza. Ah, perfecto, mírame. Excelente, ahí la pruebita, ¿no? Gracias por el bitazo, el primer bit. Muy bien. Gracias, bro. Excelente. Sí, ya tenemos el beneficio. ¿Costó trabajo? Costó trabajo. Mucho trabajo. Pero ya lo conseguimos. Todo se consigue a base de constancia, amigos. De constancia. De no rendirse. A ver. Venga. Gracias, amigo Alex, por ese bit. Muy bien. Sí, bro, ya a ver cuándo meto para más. Dice, sí, los personajes los puedes hacer a tu estilo si crees que tu personaje sea con bastetitas. Qué nervios con bastetitas. Bueno, mira, para empezar, yo mi personaje, cuando yo empecé a jugar Ark, yo lo hice hombre. Primer motivo por el cual lo hice hombre, porque soy hombre. Segundo motivo, porque no pensé que hubiera personaje mujer por no explorar el menú. Porque yo ya quería empezar a jugar. Y número 3, pues porque, no sé, no hay número 3. Simplemente porque sí. Y ahora que volví a entrar al juego para precisamente streamearlo. A ver qué hago aquí. ¿Dónde la pongo? ¿Cabrá aquí de ladito? No cabe. Pues aquí. A ver si no me estorba. No creo que me estorbe. Ya que entré nuevamente al juego, vi que se podía hacer mujer y dije, mira, yo en todos mis juegos tengo mujer. No, tengo personaje mujer. En el PUBG soy mujer. Mi personaje es mujer. ¿Por qué aquí no? ¿Verdad? Seguro quiso decir riburo, atributo. Atributo. Muy buenas atributos, ¿eh? Uf. Pero sí, precisamente porque creo que es, para mí, en lo personal, es muy cómodo estar viendo que mi personaje sea mujer. Por ser hombre, o sea, no es nada machista ni nada pervertido, o sea, para mí es más cómodo visualmente que mi personaje sea mujer.
20 minutos, así es, ya, 20 minutos de 1 y cuarto que eran, ¿no? O 1 y 20, crean que. Según yo, sí tiene beneficios en el juego. Beneficios. Ah, o sea, el ser mujer, ¿no? Pasar por lugares más estrechos. Ah, ok. O tal vez era porque cuando mi personaje fue hombre, pues no lo subí mucho de nivel. Y yo sentí que era muy torpe. Pero tal vez no sea esa la razón, sino pues que los stats de aquí no estaban muy arriba. Pero igual y me equivoco, igual y la mujer es más veloz, más ágil, ¿no? Bien, si te digo que en el comando que te pasé para embarazarte, una Reaper en personaje mujer se ve más normal y en personas que hombres se ve medio raro. O sea, que el hombre también se puede embarazar, ¿o qué? Ya no entendí ese comentario. Los puedes modificar en el menú para que cada nivel te dé más. Ah, sí, porque hay unos stats que dicen así como nivel de. Vaya, te permite cambiar los datos. Ay, ahora está muy brilloso, creo que ya. Está dando el sol como aquí en México. Allá afuera. A ver. Pues no, creo que es neblina. Pero sí, no, o sea, lo dejé todo por default. Vaya. No cambié nada. Precisamente para disfrutar de la experiencia de manera predeterminada, por decirlo de alguna forma. Dice, sí, en el juego, en el AR, la Reaper puede parecer como un personaje hombre, como un personaje mujer. Es como un simbionte. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con el personaje. Ahora, ¿qué me recomiendan hacer? Me quedo aquí en la casa. Obviamente va a parir. Pero mi pregunta es, ¿se pone hostil el bebé? ¿Se pone a destruir todo? ¿Me ataca? ¿Lo tengo que tener en la cama? ¿Afuera? ¿Adentro? Dice. Pero solo te embaraza la hembra. Ok. En sí la Reaper es un alien. Oh, ¿a poco sí? ¿Tanto así? Sí, quédate. Si te pone hostil, te ataca. ¿Y qué hago? Creo que te tiene que matar y consumirse tu cuerpo. Madre mía. Y luego, cuando vuelvo a respawnar en esta cama, ¿me vuelve a comer? Digo, para no andar cargando todas mis cosas. Quedan 17 minutos, pero. Dice, ah, no, ya es tuyo. Ok. Cuando vuelves a reaparecer, me imagino, la Reaper lo que tienes que hacer es darle a la E. Ah, ok, para entrar al menú, ¿no? Así como para accesar al inventario y que me. Y dar, poderle darle con poder darle de comer. A ver. Pero, a ver, me voy a salir. No, Gami, no te salgas. Me voy a salir con la intención de, de tener más alimento listo. Ay, no puedo pasar. ¿Qué pasa esto para acá? Hola, zapote. ¿Aquí en la cajita no deja nada? No. Si rompo la cajita me da madera. O sea, me regresa algo de madera. Dice. Ajá, cuando vuelvas a responder. Ajá. Para reclamarla a la Reaper como carne. Ok. ¿Pero carne cruda o carne cocida? O la que sea.
extrañar. De decisiones. Na, 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 na. La carne cruda. Ah, entonces no la cocino. Esa era la intención. O al menos no toda. De los momentos. Y me la llevo. Minutejos. ¡Wololo! Bienvenidas otra vez, Jesús. Te me desapareciste. De repente me dejaste hablando solo. Y dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este hombre? Ya casi está. Híjole, tiene una pancitita para el dinosauriote que va a ser. Yo me imagino que va a ser algo grande, ¿no? Oh, no. Dice, la Reaper del bebé come harta carne. Madre mía, entonces me... ¡Ay! Tengo algo de tiempecillo para ir a este... Ah, no, así que aquí tengo más carne, pero de todas formas, ¿no? A ver. Yo creo que me voy a ir por más... ¡No, Beto, no te salgas! ¿A qué me dicen? A ver, voy a dejar todo, excepción de las flechas, bueno, de mi arma y del esto. A ver. Dice. La Reaper del bebé come alta carne. Sí, tiene el poder de un Rex, creo. ¡Madre mía! Quítate todas las cosas del inventario antes de que nazca la Reaper y llénate de carne. Vale. Que se me acaba de caer el teléfono. Que se me acaba de caer el teléfono. No es para esta. Es que estamos promoviendo mucho los cursos de inglés y francés, chicos. Por si alguno se interesa o algún familiar que tengan se interesa. Entonces de repente me llegan notificaciones o mensajitos y tengo que estar al pendiente, por si de repente me volteo al teléfono, una disculpota, pero andamos al pendiente. Dice, la rifa te puede salir de hartos colores. Te voy a decir, la Reaper, ¿no? Te voy a decir un poco, ok. Ahorita vamos a salir. No, pero necesito también pico y hacha. Ah, no, sí los traigo ahí. Y a matar a algunos. Mira, por ejemplo, este sapo hediondo. Pero dale. Ya me pegó. Ya me volvió a pegar. Métete a la casa, que no tenemos armadura. No. Me mareo. Madre mía. Madre. Y mira, todo lo que me va a subir. Estoy mareadísima. Y de aquí a que baja. Se muere, ¿no? Si le va bajando la vida. A ver. Me acaba de bloquear el comentario. En automático, porque hay un problema aquí con el comentario. Ah, por el color. Ya no está. Dice, la Reaper te puede salir de color rojo, morado, verde, azul, blanco, amarillo, café y el color principal, negro. Black. Bla, bla, bla. O el N3 Gro.
Así escríbanlo, porque no les va a dejar poner el comentario, pero lo voy a colocar yo para que lo puedan ver, solo por esta ocasión. Pero escríbanlo diferente, porque si es medio especial. La Reaper tiene dos variantes, la normal y la... La normal y la qué. Me interesa mucho eso que acaba de decir Alex, de que tiene el poder de un Rex. ¿Será? ¿Será que nos va a ayudar? ¿Nos va a servir de mucho? Me hubiera puesto la armadura. Se me olvidó ponerme la armadura antes de pelear contra ese zapote. ¿Me moriré antes de...? Yo creo que no, yo creo que sí alcanzo a sobrevivir. Sí, con vida y ataque pega fuerte. Esperemos. Hay dos Reapers. La primera Reaper es normal y la segunda Reaper es... ¡Es un qué! ¡No! ¿Pero qué pasó ahí? No sé si se murió de hambre. Bueno, se murió porque se le acabó la vida. A ver, ¿cuál escojo? ¿Cuál me conviene escoger? ¿El sleeping bag o el bed común? ¿La cama o la bolsa de dormir? La cama, ¿no? No, sí me mató esa cochinada. La cama, ok. Porque esa no se deshace. Sí, bueno, ahorro de materiales y de tiempo. Excelente. Pues quedan 11 minutos, muchachos. 11 minutos. Muchachos. Muchachitos. Vamos a salir a cazar ahora sí. Con una armadura. Ven acá, desgraciado. ¿Qué pasa, el desgraciado? Va a ir ahí. Uy. No. Ya se murió. Que no panda el cúnico. para los 10 de carne que me dio. Es que creo que le sacas más carne con el pico, ¿no? No mal recuerdo. Ese fue el problema. Refrescate. Que hace calor. Yo digo que no hace calor ni en México ni en ningún lado. No hace. Yo digo que no. 10 minutos. Diez minutos. Dice, pero tiene. Ah, tiene que hacer como un cooldown. Como un conteo, como que enfriarse, ¿no? Algo así. Para que vuelvas a respawnear en ella. Para que sea posible respawnear en ella. Así como tú querías respawnear en sus brazos, pero no pudiste. Ya no hay más animales. Porque pasaron 5 minutos y se fue con otro. Bueno, perdón. Ya estoy a punto de terminar con mi energía del día de hoy. No veo más animales hasta allá, pero no me voy a ir hasta allá, ¿eh? Te pierdo. Ay, es que si me voy y me matan o me encuentro a esa porquería que vuela,
Y justo antes de empezar a transmitir el ARC, sí cayó una actualización pesadita. Pero pues yo dije, ha de ser X. Y resulta que de repente me salió esa cochinada. Mira, y también esto no, nunca, nunca lo había visto así. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? A ver. Vamos, agüita. Toma agüita, toma agüita, porque hace calor. Toma agua podrida. Esa. Agua con lama. Agua con lama. Con la manguera. Y bueno, en el próximo directo yo creo que pues criaremos muy bien a la Reaper. Ahorita vamos a hacer la prueba de todas formas. Vamos a hacer la casa de piedra y un montón de cosillas más. Espero mañana poder hacer directillo más temprano, pero dudo mucho. Me contrataron a las 4 de la, a las 5 de la tarde, pero tengo que salir a las 4 de casa, si no, no puedo, no llego. Y es por eso que ya no puedo hacer stream en la tarde. Puedo hacerlo en la mañana, pero la mayoría de mis seguidores estudian o trabajan en la mañana, entonces pues, tampoco no tiene mucho caso. Cuando fueron los primeros seguidores, o la mayoría de ellos, siempre se han conectado entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. Es por eso que muchos de ellos pues no están ya ahorita. Pero pues tampoco puedo dejar pasar la oportunidad de un trabajo, ¿no? Entonces, uy, ahí viene esa cosa. Una disculpota, pero pues, oye, ¿tú qué estás hacías en mi casa? Pero ya espero pues hacerlos lo más temprano posible, por lo menos entre martes y viernes. Correcto, dice. Claro, pues es que para estos juegos normalmente son o niños o adolescentes, muy pocos adultos. Sí, la mayoría de mis seguidores son niños. Por alguna razón. Vientos. Otro beta. Quítate la armadura. No pasa nada, no pasa nada. Ahorita. Estoy viendo el tiempo. Nico me está carrerando desde que faltaba una hora. Todavía no. Ahorita ya. Ahorita me voy a quitar la armadura. Solo estoy cucando a ver si. No, ya ni me voy a salir. ¿Qué pasó ahí? No, ya me voy a meter porque no me voy a atacar algo. Mira, creo que esa ave es esa ave creo que es de. Es carnívora. Me atacó una vez. Yo soy niño, dice. Sí. ¿Quién? No, no. ¿Quién dice lo contrario? No, no, no. Nadie niega que eres un niño. Nadie. Vale, a ver. 4 minutos. Vamos a quitarnos la armadura. Que soy para ti. Y como dijo Nico, vamos a intentar meter todo aquí. A ver si cabe todo. Es con transferir todo, ¿no? Sí, ahí está. Sí. Y nos ponemos carne. Pero a ver, ¿me va a comer primero? Si me va a comer primero, pues no tiene caso que me equipe la carne. Me voy a quedar así, ¿no? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo soy adolescente. Ah, Nico es adolescente. Pues sí, en realidad sí. Entre niños y adolescentes son mis seguidores. Por eso es que intento mantener un ambiente, pues tranquilo, porque en la plataforma azul era un poquito más pesado por la cuestión de que eran más adolescentes, pues ya no adolescentes, ya casi adultos de 20, 25 para arriba. Vaya, 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 vaya.
Vaya con el otro bit. Excelente. Necesito configurar el bot para que lo lea. Pero lo leo yo, como bot. Según yo, cuando te coma, vas a hacer respawn. Y después ya la puedes reclamar como tuya. Ok. Cierra el armario, quédate en medio de la casa y espera que nazca. Ok, quedan 2 minutos. 3 minutos casi. Y después de eso ya te empieza a pedir la carne. Ah, ok, entonces la carne la dejo, ¿no? Y pues esperamos. Así porque camina, dice. Ok, me voy a quedar en medio de la casa. ¿Qué será aquí? Amigo. 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 En primera persona, ¿no? Para que se vea o qué. ¿Abro el inventario cuando nazca o me quedo así? Se ve bien raro su abdomen, su vientre. Ah, ok, me quedo así con el inventario abierto. Quedan 2 minutos para que nazca ese Reaper. Por primera vez, de manera pública. Bueno, no sé si por primera vez, pero por lo menos en este canal vamos a ver un parto en vivo. ¡Un parto! Cuando la Reaper vaya haciendo, va a ser una animación tu personaje. Ah, ok, vaya naciendo, ok. A ver, vamos a ver. 1:34. Vamos a ver qué música le ponemos. Híjole, es que el problema es que lo tengo en el iTunes. Uno que sea de mamá, ¿no? A ver qué canción sale de mamás. Los favoritos de mamá, a ver este. No los cierres. Ahí va el de mamá. Ay. La animación va a ser que el personaje se agarre de las... Madre mía, de las... Algo con T. En el piso. Ok. Uy. Vamos. 27, 25, 23. Va de 2 segundos en 2 segundos. ¿La pongo de frente? ¿La pongo por atrás? ¿De lado? Así como de perfil, ¿no? Así, medio de ladito. 14 segundos. 12. Se va a agarrar las boobies el personaje. Madre mía. 3, 2, 1. ¡Mamá! Baby Reaper. Se fue a la esquina, ¿qué hacemos? Mamá. Oye, pequeño. Ah, ya decía ahí reclamarlo. Decía reclamar al bebé. Pues a ver. Dice hasta la canción. Sí, quedó la canción, ¿eh? En abajo de tu casa. Dame la Reaper que se muere. Pero que te tienes que matar. Ok. Ya me mató. Mató a su propia madre. O decir te amo. Ah, mira. Ya me apareció aquí. La reclamamos. A ver, perrilla, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No esperamos tanto tiempo para... ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, ya la vi. Creo que está a la derecha. Voy a quitar mi cuerpo de aquí.
Ay, no lo puedo arrastrar. Mamá. A ver. Ah, ay, la vi aquí a la izquierda. Justo la vi aquí a la izquierda. ¿Estará afuera? Aquí te quedas. A ver, leo comentarios. Quedó abajo de la casa. ¡Man! ¡Man! ¡Déjame! ¡Déjame! Te voy a echar a mi hija, ¿eh? Te voy a echar a mi hija. A ver, se ve aquí. Se ve aquí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Madre mía. A ver. En tercera persona, digo, en primera persona. No, en tercera persona. Ahí está. Espérate. Espérate. Espérate, mija. A ver, ya le doy la carne, ¿no? A ver, mija. Espérate, espérate. Harvest settings, options. A ver, mija. Cómale. A ver, cómale, mija. ¿Está comiendo? Sí está comiendo, ¿no? A ver, mija, aliméntese. Ahí está, ¿no? ¡Mamá! Oh, quiero decir... Te amo. Ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no. A ver. Pues dice, a ver. Madurez 2.7. Va a querer cuidado en una hora. Con dice, no, ya sáquense la frega de aquí una hora, Nick. Ok, bueno. Pues vamos a equipar todo de vuelta. Este, flechas, arco, armaduras, algo de frutitas, la comida cocida. Ay, ¿dónde está la comida cocida? ¿Ya no tengo? Dangerous. ¿Y ya, no? Vamos a ver cómo está su vientre ahora. Ah, ya regresó a ser lo que era. La mujer sexy que yo programé. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. Abre tu inventario y mira cómo quedó. Dice... Cierra la puerta que se escapa. Vas a tener que quitar pisos. A ver si... Ah, ya. Eso ya. Ya pasaron. Cuando salen letras azules, dale... cuando crezca te va a sacar de onda. Achis. ¿Por qué será? Bueno, pues vamos a ver qué tal. A ver tu inventario. Sí, ya quedó. Ya quedó este... Quedó de, como nueva, ¿no? Eso es para potenciar stats nada más. ¿Cuál? ¿Esto de darle de comer o qué? Abre el inventario de tu personaje. Voy a matar dinosaurios para conseguir carne para que les des a la Reaper. Ah, que vaya a matar dinosaurios. Sí, pero ya lo voy a hacer el día de mañana. Si me da tiempecillo, hago el directo más temprano. Si no, igual a la misma hora. Ya llevamos casi 3 horas de directo, empezamos como a las 7 y media. Igualmente, empiezo 7, 7 y media para que me acompañen otro ratito el día de mañana. Cuídense mucho, yo ya me voy, hay que descansar. Muy buenas noches, chicos. ¿Puedo ver tu personaje? A ver. Claro, voy a matar. A ver, sí, aquí está mi personaje. Ella es la más sexy de este juego. Buenas noches, teacher. Gracias por los gritazos. Gracias, gracias, Fenix Ander. Muy
Muy buenas noches, chicos. Ahí está, ahí les dejo mi personaje con la musiquita. Fuiste mamá y yo soy papá. Ay, ay, sí. Ay, sí. Lo malo es que ni lo disfrutamos. Vale. Cuídense mucho. Nos vemos. Buenas noches.